volvemos a recorrer nuestro querido país y a disfrutar de su gastronomía, vegetación y la infinidad de recursos del oriente. El equipo de Aventura Ecuador descubrió una interesante gruta en el cantón El Chaco, en la provincia de Napo. Veamos. La vegetación y un clima húmedo adornarían nuestra ruta hasta la Gruta de los Tallos. Las aves que mantienen el bosque, así tan facilito y tan simple en un eslogan. Sin ellas no podría haber el bosque. Con un sol radiante como guía, fuimos descubriendo algunas plantas y árboles endémicos del oriente ecuatoriano. Con una que otra pausa para las respectivas fotografías. La sombra del bosque nos permitía tomar un respiro en nuestra verde y colorida aventura. Con un espíritu solidario y de equipo, fuimos esquivando las piedras del camino. La naturaleza nos regaló algunas cascadas y nos animaba a concluir nuestro trayecto. Cae a la tierra. Y tras caminar aproximadamente 25 minutos llegamos a la entrada de la Gruta de los Tallos. Vamos a tratar de ingresar para ver si podemos observar a estas aves. Esta gruta y aquí habitan estas aves llamadas tallos. Demasiado hermoso, realmente nunca había conocido algo tan de genial. La experiencia es genial, es maravilloso. Un poco de miedo ver a los pájaros caminando encima de las cabezas, pero es muy, muy bonito las experiencias. Luego haría falta nutrirnos, recargar las energías. Plato típico de aquí de la provincia del Napo. El pescado ya está listo. Se le sirve con yuca, ensalada, y se le sirve con un vasito de guayusa. El viaje continuaría para conocer la cascada del río Malo. Cuenta una leyenda que alguien fue a buscar oro a sus aguas y en un descuido se llevó sus zapatos. Por eso el nombre de Malo. Pero aquí lo que descubrimos fue una fuerza impresionante, una caída de 60 metros. Le llaman la cascada mágica porque cuando viene a visitar aquí todo sale renovado, limpio de la mente, todo sin estrés, estresado. Por eso la visitan mucho los turistas, como nacional y extranjero. Definitivamente, un tesoro natural.